días de sábado con estas pintas os saludo hoy. Me acabo de duchar, como habéis visto, y tenía muchas ganas desde hace varios días de ponerme una mascarilla porque me notaba la piel súper grasa. Así que tengo esta, que es la de arcilla verde de Mercadona, que ya os la enseñé en algún vídeo y me encanta porque me deja la piel como súper sequita, súper fresca. Así que me la he puesto, la tengo que tener 15 minutos. Hace un día estupendo y no hace nada, nada de frío, que acabo de venir de comprar unas cosillas que nos hacían falta para la comida, que va a hacer Dani tortilla de patatas y no teníamos huevos. Y de paso pues ya he aprovechado para comprar dos o tres cosillas. Hemos estado limpiando un poquillo, que le hacía falta darle un buen tute a la casa. Pero vamos a parar y luego por la tarde seguiremos, que hoy va a ser un sábado muy light, porque queremos ir antes de comer a ver si nos da tiempo a comprar algunas cositas que nos hacen falta. No sé si iremos antes o después de comer. No sé dónde se escucha villancicos, pero lleva toda la semana alguien con villancicos puesto y se escucha un montón, que yo encantada, la verdad. Y nada, eso, que hoy va a ser un día muy light, un sábado casero. Iremos a comprar y poco más. La verdad, yo no tengo pensado hacer mucho. Este fin de semana va a ser como de descanso total. De verdad es que no sabéis lo bien que deja la cara esa mascarilla. Si no la habéis probado, yo os la recomiendo, porque al quitártela y luego echarte tu crema hidratante es que se queda la piel genial. Yo la llevo utilizando desde hace tiempo y aunque ya parece que se está gastando, me dura bastante. Y de verdad que es maravillosa y es de Mercadona, así que yo os la recomiendo. Estoy en tirante porque ahora mismo aquí con el calefactor puesto hace un poquito de calor, como vengo de comprar y vengo sofocada. Mirad qué delicia. Es que está perfecta, ¿eh? Está perfecta, perfecta. El grosor, todo. Buenas tardes de domingo. Sé que no os he dicho nada antes, ya son las 3, pero es que las pintas que tenía no era para sacarlas por aquí. Como habéis visto, me acabo de duchar, me lavo el pelo, que lo tenía ya horrible, y voy a comer ahora. Esta mañana hemos estado haciendo cositas de casa y tal, y ahora que habíamos puesto una lavadora, la he tenido que tender. Y por eso no os he hablado antes, de verdad, es que tenía unas pintas, pero bueno, ya está todo más decente. Hoy hace también súper buen día, de hecho hace un sol. Y hoy, como solita,
Me voy a poner una peli de Navidad que llevo mucho tiempo queriendo ver y nadie quiere ver conmigo. Y voy a comer tortilla, que obviamente sobró de ayer porque era súper grande. Y hoy es mi comida. Y nada, esta mañana es que tampoco tenía mucho que contaros. Nos hemos levantado tarde, hemos estado recogiendo un poco la casa y demás. Y yo me he puesto a organizar, que tenía que preparar algunas cositas y poco más, la verdad. Ahora, lo que os he dicho, voy a comer mientras veo algo. No sé si me pondré a editar hasta dentro de un rato. Luego supongo que iremos a dar una vuelta o algo. Y no os lo dije ayer, pero subí el Vlogmas 8, el vlogmas anterior a este, que os lo voy a dejar por aquí para que vayáis a verlo por si aún no lo habéis visto. Ya va quedando poquito, en verdad ya solo queda esta semana que va a entrar y se acaban los Vlogmas, aunque creo que voy a seguir haciendo vlogs semanales por lo menos hasta después de Reyes o cosas así, porque me parece un contenido muy interesante que a mí me gusta y me gusta grabarlo. Así que pues eso es lo que tengo pensado. Y nada, voy a comer porque la verdad es que tengo muchísima hambre. Vamos a salir ya y os quiero enseñar el outfit antes de irme, que he terminado de comer y me he puesto a hacer cosas que tenía que hacer con el ordenador y tal. Y me he maquillado, me he peinado un poco y me he vestido en cero coma porque nos íbamos ya. He tardado de verdad como 15 minutos en todo y os voy a enseñar el outfit. Me he puesto este jersey naranja que me encanta y con los pantalones cortos, que tenía muchas ganas de ponerme estos pantalones. La verdad es que son súper cómodos y calentitos. Luego le he quitado la cinta que traía el cinturón y le he puesto este, que me gusta cómo queda más, con las botas. Y bueno, este es el outfit. La verdad es que me encanta. Voy a coger el abrigo negro y el bolso negro, o sea, tampoco me voy a complicar mucho. Soy muy básica, lo sé. Y nada, eso, que ya nos vamos. Vamos a ir a dar una vuelta antes de que se haga más de noche. No creo que estemos tampoco muchísimo tiempo, porque bueno, tenemos que preparar las cosas para mañana y demás. Pero una vueltecita no pasa nada. No voy muy contenta con las medias porque son una caca. Son las que os enseñé en un blog, no me acuerdo dónde fue, pero las que compré en Primark, que era como un paquete con 4 o 5 pares de medias, pues obviamente no valen para nada porque tienen, se marca el pantaloncito de la media, se baja muchísimo, y con los pantalones cortos y los vestidos cortos pues se acaba viendo la rayita y no me gusta. Pero bueno, esta semana ya me compraré unas en condiciones para tenerla. Bueno, me compraré dos o tres pares, porque yo con lo que rompo las medias es que si no, no voy a tener medias. Así que esta semana ya me las compraré para Navidades, para tener unas medias en condiciones y que no tengan ni la puntera ni el pantaloncito, porque queda horrible. Pero bueno, estas para mí me valen y para lo que me ha costado pues también. Así que nos vamos. Ya estamos en casa, acabamos de llegar ahora y yo ya me he quitado el pantalón y todo. Y nada, hemos estado, en verdad hemos estado poquito tiempo, hemos estado tomando algo y tal, como habéis visto, y poco más, la verdad. Porque, como os he dicho antes, nos teníamos que venir para hacer la comida para mañana, la cena, que no se nos haga muy tarde. Pues responsabilidades de la vida adulta, que os voy a contar. Y yo además tengo que terminar de hacer una cosita del trabajo que antes no he terminado. Es una tontería, pero bueno, quiero terminarlo. No hace nada de frío. Yo he ido con el abrigo y con este jersey que es bastante finito y he llevado el abrigo en la mano todo el rato porque es que hace calor. Encima hemos ido dando un paseo, entonces pues más todavía. Se está estupendamente, la verdad me encanta este tiempo aquí. Yo soy una persona que odia el frío, pero es que yo lo paso muy mal. Y que haga este buen tiempo, me encanta. Y pues nada, tengo que editar este vlogmas. Ya tengo un lío de verdad con los vlogmas. Ya no sé ni por cuál vamos, ni qué día va con qué día, ni nada, pero bueno, no pasa nada. Eso, tengo que editar este vlogmas, pero uf, yo creo que para mañana no va a estar por la mañana. Es que no me va a dar tiempo. Bueno, lo voy a intentar. Tengo que hacer dos o tres cosillas, como os he dicho, pero voy a intentar ponerme a editar porque creo que no tengo editado absolutamente nada de este vlog y quiero tenerlo para mañana por la mañana, porque sabéis que siempre lo publico a la una o intento publicarlo más o menos sobre la una. Pero claro, ayer no edité nada y hoy tampoco. En fin, ahora lo intentaré y ya está. Y que nada, mañana ya vuelta a la rutina, que en verdad no me disgusta mucho porque esta semana para empezar es más cortita. Porque el viernes no trabajamos y es Nochebuena y me hace mucha ilusión. Y luego que yo no tengo que ir tantas horas esta semana, tengo un horario más reducido, así que perfecto. Y espero que se me pase la semana rápido. Tengo que pensar también qué cosas me voy a llevar para el pueblo, porque el miércoles por la tarde tendré que preparar la maleta. Voy a ir diciendo esto en voz alta como repasando una lista que tengo yo en mi cabeza
para que no se me olviden las cosas. Y a ver si esta semana me llegan los paquetes de una vez, porque el pedido que hice de Shein todavía no me ha llegado. Creo que os lo dije en otro blog, que vinieron justo el único día de la semana que no estaba en casa. Y viene con retraso. Y claro, es que no tengo forma ninguna de contactar con la empresa de paquetería, porque es que no me da ninguna opción. O sea, es de verdad horrible, horrible. No sé si mañana vendrán, no sé a qué hora vendrán. Yo os digo que mañana no tengo que estar por la mañana tanto tiempo fuera de casa, pues seguro que vienen justo cuando me voy. He puesto otra dirección por si no estoy aquí. No sé, no sé, la verdad, no sé, porque tampoco me dejan ni seleccionar un horario, ni ponerme en contacto con nadie, ni poner otro punto para que me lo lleven, o para recogerlo, o para lo que sea. Esto me enfada mucho, pero bueno, dejémoslo ahí. De la conga tampoco tenemos noticia, que eso sí que los conté en otro blog, que la habíamos tenido que enviar por tercera o cuarta vez ya, y supuestamente nos iban a mandar una nueva. Pues me mandaron un correo como que la habían recibido, pero no nos han vuelto a decir nada. Así que mañana, antes de irme a trabajar, intentaré llamar también a ver si me lo cogen y a ver si me dicen algo. Y nada, después de estas quejas, poco más que contaros. Que eso, tengo muchas ganas de que pase esta semana súper rápido y que me voy a poner a terminar las cosas, que si no, no me da tiempo. Y si me veis un poco cortada la cabeza o lo que sea, lo siento, intento poner el plano lo mejor posible, pero es que a estas horas, como ya sabéis, grabo con el móvil porque con la cámara ya no se ve absolutamente nada, y para que haya una mejor calidad estoy grabando con la cámara de fuera en vez de con la de dentro. Entonces no me veo y no sé qué plano estoy haciendo. Intento más o menos que se quede bien, pero si veis un poco cortado algo, que sepáis que es por eso. Acabo de terminar de recortar todo el vídeo, que en verdad es como lo más trabajoso. Ahora, bueno, me queda meterle la música y todas las cosas, pero ya es como que voy más rápido con eso. El más trabajo es cortarlo y ya está todo cortado. Bueno, me quedaría meter lo que voy a grabar a partir de ahora, esto por ejemplo, y lo que voy a grabar después. Pero bueno, la mayoría del vídeo ya está cortado. Voy a meterle la música, voy a meterle la intro y demás, para dejarlo lo máximo posible preparado. De hecho, a ver si no terminamos de cenar y demás muy tarde, y antes de irnos a dormir me quedo un ratito y lo termino del todo, porque así lo dejo preparado para mañana. Es que lo prefiero, porque si no, aunque mañana entre un poquito más tarde, voy a ir con el agobio. Tengo varias cosas que hacer antes de irme y no me va a dar tiempo, entonces lo quiero tener todo preparado. Y es que quiero subirlo por la mañana, no lo quiero subir por la tarde. Así que bueno, voy a terminar de editarlo y creo que vamos a hacer la cena ya, porque bueno, son más de las 10:30. Ya hemos terminado de cenar y me acabo de desmaquillar y de hacer la rutina facial, que siempre me la hago súper tarde. Como os he dicho, ya bastante tarde. Voy a terminar de editar este vídeo, espero que no me den las tantas. En verdad me queda muy poquito, me queda prácticamente esto. Y hacer la miniatura lo voy a dejar programado para mañana y espero que a la una lo tengáis. Siempre despido los vlogs desde el baño, pero es que si no, luego no me acuerdo. Así que nada, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo.